que la aprobación del presidente Piñera en agosto está en un 36%, una cifra que es levemente inferior a la que se registró en julio. La desaprobación subió 2 puntos, llegó al 55%. Según los encuestados, los temas que mejor maneja el gobierno son las relaciones internacionales, el empleo y la economía. Allí está, por ejemplo, manejo de la delincuencia. El área preevaluada es esta, que cae 5 puntos y llega a su nivel más bajo en lo que va de gobierno. Respecto del gabinete, nuevamente Alfredo Moreno, el canciller, encabeza la aprobación. Lo sigue el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Después viene la ministra del CERNAM, Loreto Siguel, que en general es una cartera que normalmente está relativamente bien evaluada. La ministra de Justicia, Patricio Pérez, es la peor evaluada y tiene un 37%. En cuanto a los principales bloques políticos, la Alianza y la Concertación obtienen un 22% cada uno, cifras bien poco alentadoras.